Y vamos a aparcar ahora un poco el tema de los jugadores, los posibles fichajes, quién va a venir, quién no va a venir. Y vamos a hablar ni más ni menos que de uno de los mayores eventos que puede llegar a albergar el nuevo Santiago Bernabéu. Que a nivel económico no os tengo que decir la repercusión tan positiva que tendría en las arcas del Real Madrid. Pero sobre todo, incluso por encima de la repercusión económica, está la repercusión como marca mundial. El Real Madrid, antes de 2025, quiere organizar un partido de la NFL en el nuevo Santiago Bernabéu, lo que significa que sería uno de los acontecimientos más importantes, no sé si de la década, pero desde luego del siglo incluso podríamos hablar. Al fin y al cabo nunca se ha hecho, sería la primera vez y evidentemente creo que es muy positivo para la marca Real Madrid, en el sentido de que a nivel mundial, por primera vez en la historia, el Santiago Bernabéu sería ya prácticamente conocido. También, por supuesto, lo es ya, pero todavía profundizaría más en lo que es el mercado anglosajón de Estados Unidos. Daos cuenta de que el Real Madrid es muy conocido en Estados Unidos a nivel de público de origen latino, pero profundizando en el público o mercado anglosajón de Estados Unidos ya es más débil, evidentemente, porque el soccer, el fútbol, no es tan seguido entre el público anglosajón como lo puede ser entre el público latino. Y precisamente, entrando ya en la NFL, el Real Madrid también sería un nombre en este sentido, o por lo menos lo recordarían, y eso es muy positivo porque aquí, y esto os lo digo yo de primera mano que vivo aquí en Estados Unidos, el fútbol, especialmente femenino, el soccer, fútbol, evidentemente está creciendo muchísimo. La versión femenina es espectacular, por eso son campeones del mundo, el desarrollo de este deporte es espectacular. Y en hombres no es todavía tan potente porque al final aquí la NFL, el béisbol, el baloncesto están todavía por delante. Pero evidentemente esto tendría una repercusión brutal a nivel de finanzas y a nivel de marca en el Real Madrid. Así que me alegro mucho y ojalá que nos enteremos pronto de la fecha de cuándo se acoge ese partido, se acogería ese partido de la NFL en el Bernabéu.